Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me han dado mi compensación y quiero que me dejes en los comentarios cuánto te han dado a ti. Sé que mucha gente no tenía módulos, me dicen pinceladas, yo ni siquiera tenía módulos, pero déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cómo ves todo este proceso de transición? Yo te voy a dar el consejo, espera que la gente haga contenido, haga videos de tu robot para que tú más o menos te guíes y saques allí una comparativa, ¿no? De lo que te conviene, porque es muy difícil malgastar en este momento las monedas probando a lo loco, ¿no? Yo, ejemplo, voy a esperar que me den monedas en la cuenta prestada para hacer videos de todo esto, que es lo que ya tengo en mi cuenta, ¿no? Hoy el video se va a centrar en lo siguiente, en estas armas Tonans. Tienen 12 segundos de recarga, pero la quiero probar ya que los módulos están desactivados, a ver cuánto pega realmente, ¿sí? Son 12 segundos, pero pegan bastante bien. No tengo aumento de daño en cuestión de módulos. Quiero ver cómo se maneja contra otros titanes meta, así como la mula, el luchador sigue siendo bueno, el Rook, lo que me consiga, porque no sé qué me va a conseguir, ¿sí? El alcance son de 800 metros, por cierto. Estas armas fueron meta, pero también fueron mega balanceadas. Bueno, voy a probar todo mi hangar. Yo creo que mi hangar, así como está, aguanta muchísimo sin necesidad de módulos ni módulos activos. Quiero ver también eso, porque llevo 2 o 3 días sin jugar. Vamos a ver qué sale, mi gente. Hoy vamos a regalar en los comentarios, ojo, acá en este video, esta arma Discipline. ¿Qué tienes que hacer? Dejas tu opinión de la compensación, cómo la vistes y tu ID y plataforma, esa información importantísima. Si me quieres dar apoyo, también voy a escoger ganadores, los que utilicen mi código Pinceladas YT en la tienda oficial. Puedes pasarte por allí, voy a escoger también algunos ganadores de esa plataforma. También lo voy a hacer por allí en Facebook, en Discord. Voy a regalar estas armas porque me dieron bastante de estas armas. Gente, se les quiere, paseamos por todo el mundo, vamos a ver qué salen los gameplays. Tengo miedo porque ya sin módulos, así yo jugaba antes, pero tengo miedo porque llevo muchísimo tiempo sin probar nada así, sin nada, ¿no? Sin módulos, sin módulos activos, sin carajo. Vamos a ver qué sale. Sin módulos, ya recibí mi compensación. No sé qué decir con ese tema de la compensación, pero en mi caso particular, yo tenía suficientes módulos para Titán. Déjame caminar para acá para que no me mate ese tipo. Para dejarlos con cada uno. O sea, mi proyecto fue desde hace tiempo en cuestión del hangar. Fue... Uf, loco, este tipo me va a dar. Aquí hay un tipo también, ¿no? Fue tener todos los titanes con sus pilotos y... Uf, me mataron. Todavía puedo resistir aquí un golpe, pero hay un tipo allá con... con esos misiles que hacen un daño demencial ahorita. Y ahí... ahí está, me decía, ¿puedo aquí aguantar? No, me mató. No, sí aguanté, bro. Déjame decir... no sé por qué el compa este no va para allá. Déjame decir, caigo aquí y me salvo. Uf, loco, me salve, me salve, me salve. Qué paja, loco. Ok. Uf, esto es un 8 coche, creo. Sería bueno que alguien lo detenga, ¿no? Yo, precisamente. Déjame decir... uf, loco, no, 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 no. Se cayó, se cayó, se cayó. Ah, oh, sí se cayó, pero me mató mientras caía. Estuvo bien. Y bueno, yo tenía todos los titanes con sus módulos, ¿no? O sea, ya inclusive tengo luchador, tengo Indra. Ya tenía el Minos. Tengo el Newton. Tengo muchos titanes también con sus pilotos y los estabas. O sea, ese es mi proyecto. Tener ya los titanes de una forma competitiva. Y bueno, quedé fue sintiendo que como que el hangar... ahora me toca invertir demasiado en esos bichos otra vez. Te hablo de los titanes para tener sus módulos nuevos, que son las especializaciones. Entonces sí, sí creo que lo mejor fuese sido, ejemplo, en el caso de los titanes, ¿sí? Pues ha sido genial que si cuesta 3.500 y algo, ¿no? Creo que si no me equivoco cuesta eso, ¿sí? Uf, loco, esto es un Dox. Déjame esconderme aquí. Déjame esconderme lo máximo que pueda. Porque aparte me lanzó una nave y creo que tiene la habilidad puesta. Pero a ver si lo puedo matar. Uf, creo que el compa lo va a poder matar, ¿sí? Creo que el compa lo va a poder matar. Confío en el compa. Lo dejamos casi que muerto. ¡Oh! Que ese Dox se revive todo, bro. Bueno, si fuese sido 3.500 y los titanes tienen 4 espacios de módulos pasivos,
Entonces dividir esos 3.500 por los cuatro espacios y ya. Pues ha sido lo chido, ¿no? El deber ser para que nadie estuviese molesto, digo yo. Pero bueno, ya eso es decisión del juego, porque yo ni opino en esas cosas. Yo ni sabía que eso iba a ser aplicado. Entonces, fíjate que ahorita que estamos jugando sin módulos, sino solamente con las habilidades de los robots, pues está difícil, ¿no? O sea, tienes que jugar bien, por más que tenga meta. Obviamente la meta tiene más ventaja. Ahorita se siente mucha más la ventaja que antes. Déjame ver aquí si puedo saltar después este compa. Uf, loco, este fue un pepinazo pero sabroso, ¿no? Déjame ver si le puedo dar aquí lo suficiente para matarlo. Ok. Uf, ahí estoy bien, ¿no? Voy a sacar el titán porque me puse estas armas como por fastidiar, ¿no? Como ya no hay nada de módulos. Déjame ver qué puedo hacer. Mira, que hay un man. Yo sabía que ese man estaba... Desde hace gato está campeando, ¿no? Capaz piensa que va. Bueno, X. Uf, loco, vamos a ver si le doy. Vamos, 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 Ox. ¡Vamos, elimínalo! ¡Oh! No pude, bro, no pude. Me faltó que el arma hiciera mucho más daño. Estuvo bien. Sentí ese miedo, bros. Ok, ya saltó un titán. ¿Pero yo qué puedo hacer? Uf, aquí hay un camper. Uy, loco, este. ¡Oh, loco! Que me haga volar. Tengo nave, bro. No me voy a asomar mucho, pero tengo la nave. ¿Es que le puedo dar aquí? No, bro, no le puedo un carajo, bro. A ver. No, esta es un edificio, si no me equivoco, ¿no? Déjame echarle más para atrás porque está justo en un edificio. Ok, ya está alguien campeando todavía. Ha fallado muchos tiros, bro. Yo no sé qué carajo está haciendo ese man ahí. Yo te soy sincero, yo no soy camper. Me he visto obligado por la situación a campear. Pero veo que hay gente que es mala campeando, bro. Voy a ser sincero, vamos a ver. Ok, déjame quedarme aquí en esta posición. No sé si este man va... Uf, ya mataron a ese titán. Super. ¿Esto qué es? Vale. ¡Ay, no! Está muy lejos, bro. O si le di, no sé. Me pareció que estaba muy lejos. Ese campo está desde hace rato, bro, fastidiando ahí simplemente. Ay, Dios mío. Ok, aquí hay un tifón. Este tifón, si pasa, yo lo puedo dar. Porque el bicho este tiene rompe escudos, ¿eh? Vamos a darle a este campo. Este campo. Vamos, vamos. Vamos. Uf, loco. Tengo que huir de aquí, mi gente, porque vienen varios. Y bueno, si me veo, no me parten, bro. Voy para acá atrás. No pasa nada porque mi equipo está encaminado por el otro lado. Yo puedo ayudar más aquí que por allá. Allá no puedo hacer nada contra tres yo solo. Igual el titán este no tiene módulo activo, ¿no? Lo que... Que ahí medio. Déjame ver si le podemos pegar el pepinazo cuando... No, ya cayó por allá lejos. ¿Qué es esto aquí? Déjame ver a quién le puedo dar yo. Uf, ese titán todavía sigue con el bug. ¿No? ¿Sí viste? Yo no sé si lo viste. Ok, ellos vinieron, se quisieron saltar aquí todos juntos. Vamos a darle ahí con el escudo. ¿Ves? O sea, salió bien porque no me mataron y mi equipo se avanzó por allá al final, bro. Déjame ver a este. Ah, ¿eso qué es? No pude ver. Ah, es un bicho de esto, una mula. Ok. Me voy a poner aquí, ojo, me voy a poner aquí porque necesito descuidar este titán. Ok. ¡Ah, loco! ¿Qué era eso? ¡Que le bajé! Le bajé toda la vida a ese man. No, no sé qué carajo era esa situación. Ok, déjame ver. No puedo estar apuntando ahí al que no es. Ahí era un Bedwyr, bro. Creo que era un Bedwyr, si no me equivoco, era un Bedwyr. Si se asoma aquí, lo parto. Si se asoma, lo parto. Ahí se asomó.
Les dije, si se asoma, lo parto, bro. ¡Ah! Se metió el tipo para acá. Bueno, no importa. No pasa nada, no pasa nada. Me va a tocar que irme más hacia adelante. Porque no tengo cómo partir ese tipo. Yo te voy a ser sincero. Si no hay más titanes aliados, me voy a campear. Eso sí lo puedo seguir haciendo. A ver, a ver. A ver, a ver. Tómalo, papi. Tómalo. Bueno, sin los módulos activos hay que cuidarse más, ¿no? Los robots. No, bro. A ver. No pasa nada, no pasa nada, bro. Yo sé que tienes un matatitán. No pasa nada, bro. Tengo la habilidad esta al máximo. Bueno, ganamos. Estuvo bien, ¿sí? Pero bueno, más o menos esa es mi opinión. Si van a pedir 3.500 monedas nuevas, fuesen divididos 4 módulos entre esa cantidad y nos fuesen dado 800 y algo por cada módulo. Fuese sido lo justo. Así cada quien maxea sus vainas. Pero bueno, me concentré luego en la partida. Uf, quedé en primer lugar. Estuvo bien esta partidota, ¿no? Esa me hizo 10 kills, 4 balizas, el primer lugar del otro. Y bueno, yo realmente no fui por balizas, ¿no? Porque estaba como que más atrás, ¿no? Ah, bueno, tenía dogs y tenía estas cosas. Estuvo chido. Dale like al video y déjame tu opinión de la compensación. Ok, este mapa es jodido para mi titán camper. Joder, loco. Bueno, gente, les comento qué pienso hacer y mi consejo para todo el mundo. ¿Y ahora qué, no? Ya no tenemos módulos. Hay un sistema nuevo que se llama especialización. Yo calculo que la próxima semana eso va a estar activo, ¿sí? Pero ya esa es especulación, pues. No hay nada oficial. No se sabe nada todavía con ese tema. Entonces yo lo que pienso hacer es videos de los robots más comunes. Y de los que yo tengo al menos en mi hangar, ¿sí? Que si Mugi, que si Ravana. Cositas de ese estilo para uno evitar malgastar monedas en vano. Uf, loco, ese tipo se lanzó. No me he dado cuenta que era un desgraciado cóndor. No, no importa, no importa. Se llama NPC. Puede ser que en verdad sea un NPC. Vamos a probar. Vamos a ver si es un NPC, ¿verdad o no? Uf, loco, se lanzó. ¿Para dónde? ¿Para dónde que pudo sobrevivir? ¿Ah? Vi que bajó ese que por allá cayó por allá en un desnivel. Casi que es NPC. A la final me sorprendió. Ahí quedó más muerto que vivo, bro. Uf, loco, todavía le puedo meter un buen pepinazo. Pero está muy lejos. Ahorita el que se dona, bro. Déjame ver por aquí. Ahorita no hay salvación. No es que va a venir un Fake Chief y te va a salvar. Uf, loco. Vamos. ¿Viste cómo se curvió esos misiles? Y son castrosos, loco. Los misiles más castrosos que yo he visto en mi vida. Bueno, y aquí como no hay protección al salir de la baliza. Uf, loco, salió aquí alguien. Ah, sí que sí. Si tiene antisigilo, me jodió. No tiene, menos mal, bro. Nunca pensé que iba a ser un... Casi que hago yo la de NPC, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi plan. Hacer como pruebas lo más pronto posible también de luchador Indra. Y de los titanes que ya tenía yo con piloto. Para ver qué se puede hacer. Y qué conviene, ¿no? ¿Cómo conviene gastar esa moneda nueva? Uf, ¿este se mató? No, se lo matamos. Mira, yo estoy aquí en modo fastidioso. Porque es que el Imugi es tan bueno, bros. O sea, es uno de esos robots que funciona muy bien sin necesidad de módulo activo y sin módulos. Como tú estás viendo, es una bestia. Déjame ver si puedo ir ahorita para allá. Este man tiene, ¿cómo se llama? Criogénicas. Entonces no va a poder campear. Ok. Vamos a ver allá. No, aquí. Ok, aquí salió volando este man. Yo voy para allá ahorita, sí, yo voy para allá. Ay, no sé si tiene antisigilo. Si tiene antisigilo el león. El león sí que, ¿verdad? Sí que sí. Déjame ver si la velocidad de mi Mugi hace algo. No, bro. Me voy con este. Necesito como luchar un poco debajo. Porque tiene antisigilo. Bueno, si cae cerca, déjame ver. A ver si se lanza para acá, bro. Coño, ¿por cuándo caes, bro? Si te veo volando hace rato, ¿ah? Loco, vale. El lag. La habilidad del juego, el lag. ¡Vamos! Me va a matar ese hijo de su madre también.
Mira que el lag estaba con él. No mames. Ok. Yo tengo antisigilo. Vamos a ver si puedo matar a ese tipo. ¿Dónde está el tipo? No lo veo, bro. ¿Dónde está ese tipo? Uf, loco. Yo vi a alguien aquí con... Ah, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. No, ya lo mataron, ya lo mataron. Yo me he hecho la nave, me he hecho la nave. Uy, bro, cuidado con el titán, porque el titán este también sin módulos te ha hecho un cuento, ¿no? También te va a salir para acá, no, se quedó ahí. Déjame ayudar al compita este. Si no, para acá. Voy a mantener la distancia un pelín. Hay alguien detrás dándome, no sé quién carajo, loco. Uf, me quedé sin munición, me quedé sin munición. Me voy. Que venga. Me echo para atrás. Aquí se tiene que quedar sin habilidad, porque yo no entiendo cómo carajo va tan veloz ese tipo, loco. Ahí lo mata el compita. Uf, me voy para acá, bro, me voy para acá, urgentemente. Vámonos. Vámonos, que vamos a perder por las balizas. Vamos empatados casi, ¿no? Pero en estos segundos, si perdemos todas las balizas, te echo un cuento. Y yo tengo un titán camper y no creo que aquí me sirva. O sea, sacar el titán aquí va a ser una pérdida de tiempo, ¿no? Este tipo que vivió toda la vida, bro. Me toca que sacrificar este robot ya. No me sirve, o sea. Ya no puedo hacer más nada, pues, con ese robot. A eso me refiero. Ya está casi muerto, pues. No, bro. Mátame. Bueno, no, me voy a robar la baliza. Vamos a ver, porque aquí robar la baliza me ayuda muchísimo. Este man para acá no va a venir. Y ya puedo sacar. Ok, ya va. Yo sé que no es la mejor opción, ojo, yo sé que no es la mejor opción. Pero déjame ver qué puedo hacer. ¿Esto qué es, bro? Ay, este es el luchador. Déjame darle aquí. A ver si lo puedo matar con la habilidad. No, bro, nada. Ese tipo de ese que tiene el escudo puesto. No mames, loco, imposible. Ok, viene ese tipo y yo me quedé sin. Uf, ya decía yo, viene ese tipo y yo me quedé sin la habilidad, ¿no? Déjame ver. Por favor. Robot, no me decepcione. Uf, lo dejamos medio muerto. ¡Oh, loco! ¡Vamos, vamos! ¡Métele! ¡Uf! ¡Está! ¡Ahí está, papi! ¡Ya está muerto! ¡Voy para allá, para allá! Asistencia, no mal. Ya dice yo, ¿qué pasó aquí, bro? ¡Ah! ¡Fallé! Alguien me hizo la marca de la muerte. ¿Quién fue? Que se venga solo. Pues eso sí, que se venga solo. No que venga con los amigos. Ok. Bueno, fuimos por balizas y yo creo que ya ahora sí vamos a ganar. ¡Uf! No le bajé tanto la vida como esperaba, ¿no? Pensé que iba a ser una kill ahí fácil. Sé que está fuerte. Ok, chacata. El único problema es que los que hackean el juego, pues como lo hackean con los módulos y toda esa paja, me imagino que están ahorita tristes. Ay, bro. Bueno, estuvo bien, ¿no? Estuvo bastante bien para no tener módulos. Creo que habría quedado como de tercer lugar porque no hice mucho daño, ¿sí? Realmente no hice mucho daño. Tercer lugar, como dije, lo estuvo chido, mira, 6 kills, 5 balizas. El de arriba se hizo 10 balizas, súper bien. Ese man se la jugó excelente, ¿no? Y bueno, gente, más o menos eso es lo que les queda hablar de los módulos pasivos y el nuevo sistema de especialización, que hay que tener paciencia y esperar que, bueno, mucha gente haga contenido y no malgasten sus monedas, porque algo me dice que va a estar difícil conseguir esa moneda. Hay que esperar, puede ser que luego se vuelva más fácil conseguirla, ¿no? Hay que esperar que todo pase, a ver cómo pasa. Se les quiere, gente, paseamos para todo el mundo. Bye bye.